Las autoridades navegaron por las aguas del torrente con el fin de obtener un segundo muestreo por la presencia de ductos de descarga. Esto para determinar e investigar la causa de la mortandad de peces que generó la contaminación conocida hace unas semanas. La sorpresa fue en la zona de Chuyaca, en donde se evidenció una clara turbiedad del agua, a lo que el gobernador de la provincia de Osorno, Daniel Lilayú, consideró como inaceptable, apuntando a la empresa Watts como la posible responsable de verter los residuos líquidos en el río Damas. Esto es inaceptable, claramente aquí se ve que hay una contaminación, hay un líquido de alguna manera que está produciendo una turbiedad enorme del agua. ¿Ve una descarga usted en este momento? En este momento hay una descarga grande de un tubo grande de grandes dimensiones, que la cual está vertiendo muchos miles de litros probablemente al río Damas. ¿Proviene de? Aparentemente esta es una empresa Watts. Tras este hecho, Ivonne Mancilla, jefa regional de la Superintendencia de Medio Ambiente, explicó que ya mantienen conocimiento de la problemática, por lo que han coordinado una serie de acciones con los entes involucrados. La Superintendencia del Medio Ambiente ha iniciado una investigación de oficio en virtud de la comunicación que sostuvimos con miembros de la Red Ambiental Ciudadana. En este sentido, hemos coordinado con el Servicio Nacional de Pesca y con la Seremi de Salud respecto de las inspecciones que se han desarrollado durante estos días en el río. Así también hemos hecho un requerimiento de información a una de las empresas del sector, el cual fue ya contestado. Por lo tanto, hoy estamos a la espera de los resultados de los análisis que se han enviado al laboratorio y con ello ver las acciones a seguir en el corto plazo. Una lamentable realidad que narró Jaime Alvarado, residente del sector, que relató cómo ha ido evolucionando de manera negativa el río Damas, señalando que ya no existe vida en las aguas y que los olores que producen las empresas son nauseabundos. El río era limpio, uno se podía bañar, venía en familia de la Navidad, Año Nuevo, a bañarse. Ahora no viene nadie, porque está contaminado. De la Calo para abajo no hay vida. El olor en las tardes no se soporta. El agua está podrida. Peces no hay. Se perdió todo. Entonces todos los vecinos sufren con los malos olores. Cabe señalar que aún no existe algún tipo de pronunciamiento público de la empresa señalada a los medios de comunicación. Sin embargo, ya mantienen conocimiento del hecho suscitado en el cauce del afluente.